Ma noi li vediamo gli assistenti? No, io no. No, No. non vediamo nulla. Noi non sappiamo chi si guarda. Siamo già in diretta. Esatto. Siamo già in Siamo diretta. tutti in diretta. Buenos días a todos. Le habla Giovanni Caprara desde la Universidad de Málaga. Bienvenidos al tercer acto del ciclo de encuentros dedicados a Dante, Alighieri, España, Recepción, Fortuna Literaria del Sumo Poeta. Este año, como todos sabéis, se celebran los 700 años de su muerte en Italia, pero quisiera decir que el mundo entero está viviendo este con enorme interés. Todas las máximas autoridades del Estado, empezando por el presidente de la República, Sergio Mattarella, pasando por muchas autoridades civiles, religiosas y sobre todo también por todo el mundo de la cultura, han saludado esta celebración como un evento único en su género. Dante no es solo el padre de la lengua italiana. Su obra, enorme legado cultural y literario que nos ha dejado, hacen de este poeta el padre de todos aquellos que creemos en la humanidad y en sus valores. Dante es el padre de Italia. Italia es una nación, como dice Aldo Cazzullo en su libro, con un título muy elocuente que os voy a enseñar, a rivedere le stelle. Un'Italia che non è nata dalla politica o dalla guerra, un'Italia che non è nata da un matrimonio dinastico e nemmeno da un trattato diplomatico. L'Italia è nata dalla cultura e dalla bellezza, dai libri e dagli affreschi. È nata da Dante e dai grandi scrittori venuti dopo di lui. Gracias a las traducciones que se han realizado y que se siguen realizando también en España, la obra de Dante ha llegado hasta nosotros. Gracias a los traductores y a sus esfuerzos, el pensiero, la idea de Dante es más asequible. Por ello, quisiera agradecer a nuestros invitados de hoy su magnífica labor, no solo de investigación, sino por las traducciones que han realizado y de las que hoy vamos a hablar. En este sentido, quisiera expresar mi máximo respeto a ambos y agradecerles su presencia aquí hoy con todos nosotros. Hemos sido muy afortunados, cuando digo hemos sido, me refiero sobre todo a los compañeros que luego nombraré del Comité de Dante Alighieri de Granada y del Comité de Dante Alighieri de Málaga, organizadores de este evento. Quizá hemos sido algo atrevidos, pero también muy rápidos en fichar al profesor Pinto y al profesor Arqués. Uso un término futbolístico, fichar, porque es más directo, ¿vale? Para que nos entendamos. Su presencia es sin duda un honor, máxime este año, un año repleto de compromiso y de citas importantes para ellos. Misma suerte y también mismo honor que ya tuvimos también con los profesores Valerio Capozzo y Juan Varela, con los cuales compartimos las dos primeras citas de este ciclo. Quisiera presentar brevemente al profesor Rafael Pinto y al profesor Rosendo Arqués, voy leyendo algunas notas breves, bibliográficas, antes de cederle la palabra. El profesor Rafael Pinto es docente de Filología Italiana en la Universidad de Barcelona y forma parte del grupo Tensone. Su principal campo de investigación es Dante y su irradiación en la literatura moderna. Entre sus publicaciones más destacadas, quisiera recordar Dante, El origen de la cultura literaria moderna, publicado en 1994. Dante Alighieri, Vita Nueva, publicado en Cátedra en 2003. Poética del desiderio, saggi di critica letteraria della modernità, pubblicato in 2010. Existe solo un resumen, obviamente breve, de la magnífica biografía de nuestro invitado. Pero quisiera destacar también su faceta como traductor, imposible no mencionar la traducción al castellano
de la obra de Dante Alighieri, Libro de las canciones y otros poemas, una edición realizada por Juan Varela Pons de Orduña, que ha coordinado este proyecto al cual han participado también numerosos compañeros. Uno de ellos es nuestro segundo invitado de hoy, el profesor Rosendo Arqués Corominas. Pero quisiera recordar también a Rosario Scrimieri, Eduard Vilella y Anna Zembrino. En 2018, el profesor Pinto ha traducido el De vulgare eloquentia, publicado por Cátedra, una obra magnífica, una obra bilingüe, sin duda un libro de referencia para todos y para todo aquel que se quiera acercar a la obra del ilustre poeta florentino. Tenemos también la portada del libro de La Vida Nueva. No sé si los compañeros de la coordinación pueden enseñarla también. Obra, repito, del profesor Pinto. Por otro lado, el profesor Rosendo Arqués es docente de literatura italiana en la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesor en las universidades de Venecia, Cagliari, Padua, Trieste y Feltre. Ha publicado numerosos artículos sobre autores italianos de todos los tiempos, especialmente Cavalcanti, Dante, Petrarca, Leopardi y Goldoni. Ha sido coordinador de diferentes grupos de investigación sobre el teatro comparado italiano en Europa entre 500 y 700. Y ha sido también responsable de la página web La Bottega di Goldoni, dedicada al estudio de la recesión de Goldoni en la península ibérica. Actualmente coordina una red de investigación dedicada a Dante y el arte, codirige la revista Squadern d'Italia, Dante y el arte, y pertenece a las redacciones y al comité científico de las siguientes revistas: Petrarquesca, Rassegna Europea della Letteratura Italiana, Rivista di Letteratura Teatrale, Studi Goldoniani, Studi Rinascimentali, Studi Veneti e naturalmente Tenzone. Il professor Rossend Arqués ha sido il fondatore di Studios Dantescos, della che attualmente è il presidente, è membro del patronato dell'Istituto di Studi Medievali dell'Università Autonoma di Barcellona, ha traduzito al catalano y en 2002, y ha sido coautor también junto con Adriana Padoan del Gran Diccionario del Español, acrónimo GDS, publicado en España por Zanichelli en 2012. No me cansaré de agradecer a Silvia Datteroni, Andrea Arcuri del Comité de Dante Alighieri de Granada, Valentina Nesi y Milena D'Alessandro del Comité de Dante Alighieri de Málaga, por su enorme trabajo. Paso, por lo tanto, la palabra a nuestro primer invitado de hoy, el profesor Rafael Pinto, que intervendrá con una clase, ¿vale? Lo que hemos querido lanzar, la idea de una clase dedicada a los muchos estudiantes, a los muchos alumnos que nos ven. El título de la intervención del profesor Pinto es La Divina Comedia, la traducción como comprensión del texto. Le paso la palabra, profesor Pinto, y agradezco mucho su presencia en el día de hoy en este ciclo dedicado a Dante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación tan amable del profesor Caprara y encantado de estar con vosotros, encantado de haber sido fichado por esta iniciativa tan espléndida de dar a conocer, de difundir el poeta italiano más importante y lógicamente estamos todos, estoy orgulloso de participar en esta obra de difusión. Llevo muchos años viviendo en España y he dedicado mucho trabajo al estudio de Dante y a través de las traducciones he intentado acercar este escritor al público español. El título que he dado a esta clase, la traducción como comprensión del texto, hace referencia primero al hecho de que la traducción que acaba de aparecer, publicada
en Acal de la Divina Commedia. De momento ha salido solo el infierno. Creo que el profesor Varela os ha hablado y presentado esta edición. Pues esta edición de la cual yo me he encargado de la traducción es, por lo que a mí me afecta, el resultado de muchos años de trabajo, de estudio sobre Dante y por lo tanto, en mi labor de traductor. Entra obviamente esta experiencia de décadas de estudio de la obra de Dante. En vuestra pantalla veis una página, bueno, dos páginas de nuestra edición. Y podéis ver cómo está organizada la traducción. A la izquierda tenéis el texto italiano, a la derecha, al lado, tenéis la traducción española. Y luego, en los bordes, en los márgenes, en rojo, veis las notas al texto. Y luego veis imágenes relativas al texto, al fragmento que se traduce y comenta en esta página. Os enseño esta página para que veáis cómo la traducción, que es la columna de la derecha, va acompañada por otros elementos, que son las notas aclaratorias y luego las figuras y luego las imágenes del relativas al texto. Es una parte esta de la cual se ha encargado sobre todo el profesor Arqués, el de las imágenes. El canto va introducido por una amplia introducción al canto mismo y toda la edición se abre con una primera parte muy amplia, que es una introducción a la commedia, che está organizada tematicamente y alfabéticamente, como si fuera una enciclopedia. Hay diferentes voces, diferentes temas, palabras, temas, son 19. A cada una de las cuales está dedicado un ensayo, un estudio de los componentes de la edición. Somos seis los que hemos colaborado en esta edición. ¿Esto qué significa? Esto significa que mi traducción cuenta con una aproximación previa al texto que me ha ahorrado a mí la necesidad de aclarar elementos del texto italiano que si no estuvieran estos otros elementos que acompañan el texto y la traducción, la traducción debería aclarar. Es lo que ocurre normalmente en traducciones de la commedia, la mayoría, que no presentan un accompagnamento di introduzione in notas aclaratorias. Il traduttore si preoccupa di acercar attraverso la traduzione il testo al lettore spagnolo. Questo è un lavoro che io me he podido ahorrar. Entonces, lo que quiero, digamos, inicialmente subrayar es que he podido interpretar más de cerca el texto italiano a través de mi traducción. He podido estar más cercano, de alguna manera, mantenerme más cercano al texto.
Os decía que esta traducción es el resultado de muchos años de trabajo sobre Dante. Y quiero ahora explicar algo de la lengua de la comedia, algo que un traductor debe tener en cuenta, debe tener en cuenta. Empezaré por el título, comedia. Comedia hace referencia al estilo, al registro verbal del texto, tal como nosotros leemos en el De Vulgari Eloquentia. ¿Por qué? Porque Dante lo ha llamado comedia, este poema. Pues lo entendemos a través del De Vulgari Eloquentia, en el cual Dante explica que por comedia o por estilo cómico hay que entender un estilo poético que no se preocupa de distinguir y separar los estilos literarios, el estilo elevado, el mediano, el humilde, el bajo, tal como exige la retórica clásica y medieval. Comedia significa, tal como lo explica Dante en el De Vulgari, la mezcla de los estilos, la posibilidad de usar en la misma página, en el mismo texto, incluso en la misma frase, palabras, elementos que pertenecen a registros muy distintos, desde el más alto y sublime hasta el más bajo y bajero. La comedia es desde el punto de vista lingüístico, una explosión de libertad expresiva. El concepto que nosotros debemos usar, el concepto que nos ayuda a entender la manera de usar el lenguaje poético de Dante, es el de libertad. Dante no tiene límites, no tiene perjuicios, no tiene barreras a la hora de expresarse. Y por lo tanto, los registros verbales de la comedia oscilan entre los dos polos más extremos, el nivel más sublime y el nivel más bajo, más plebeyo, más obsceno a veces. Es esto lo que Dante entiende por comicidad. Y por lo tanto, el título de comedia hace referencia a esta falta de esta indisciplina, digamos así, estilística y verbal. Y se opone el concepto de comedia al de tragedia. Dante escribe una comedia, una comedia, y el concepto de comedia se opone a otro concepto que es el de tragedia, que es la Eneida que ha escrito Virgilio. Estos dos conceptos, comedia y tragedia, sirven también para identificar dos temperamentos verbales. Uno que es muy respetuoso de las reglas que no son solo retóricas, reglas que implican una actitud moral frente al mundo, un rigor moral que se refleja luego a través del lenguaje. Esta es la retórica clásica, pues Dante se la carga, la retórica clásica, en la comedia, y decide cargarse cualquier tipo de disciplina moral en el sentido expresivo. No tiene límites en su libertad de decir lo que piensa y lo que siente. Todo esto implica, por lo tanto, una violencia verbal relativa al lenguaje. Violencia porque Dante nos sorprende constantemente con palabras, giros e imágenes que nunca nos esperaríamos en un texto literario. Este elemento sorprendente que viene de la libertad por un lado, de la violencia por el otro, del temperamento expresivo de Dante, también refleja una posibilidad que Dante tenía, más allá de la genialidad,
de la persona y del poeta. Hay un aspecto de la cultura de su tiempo que debemos considerar, y es que en su época, en su cultura, la distancia que existía entre disciplinas, como pueden ser la ciencia, la filosofía por un lado, la poesía, la literatura por el otro, era, esta distancia era mucho menor. Era posible traducir los conceptos de la filosofía y de la teología en imágenes poéticas y literarias. Son muchas las obras literarias que tienen una temática de tipo filosófico o textos filosóficos que adoptan formas de tipo poético-literario. Recuerdo La consolación de la filosofía de Boecio, un importante texto filosófico que es un prosímetro, que está redactado en prosa y en verso también, en latín. Bien, esta posibilidad de transitar entre disciplinas, saberes diferentes, esta posibilidad que tenía Dante, que tenían los escritores de su época, nosotros no lo tenemos. Esto es un elemento fundamental que nos separa del mundo de Dante. Él podía traducir en metáforas los conceptos teológicamente y filosóficamente más complejos. Lo hizo y es un genio por esto. Pero aún más importante es que podía hacerlo porque existía en la cultura antigua y medieval una relativa transitabilidad de frases, esferas y dimensiones diferentes del saber. Todo esto se acaba. Hay un momento en la historia de nuestra cultura en que esta posibilidad termina, se acaba. Y es un momento preciso, es un momento clave en nuestra historia, que coincide con Galileo. Es Galileo el cual teoriza recientemente, ahora Galileo está de moda, hay una obra suya, un manuscrito suyo que ha sido robado, que ha sido, bueno, seguro que habéis oído hablar del Nuncius Siderius, este autógrafo galileiano que habría sido robado de una biblioteca de Madrid. Bien, es Galileo el cual lo explica muy claramente. Dice, mirad, que de la naturaleza se habla en su lenguaje. Y el lenguaje de la naturaleza son los números. En cambio, la literatura tiene otro lenguaje, que es de las metáforas. Y nosotros no podemos confundir los números con las metáforas. A partir de este momento, la filosofía, el conocimiento, la ciencia, empiezan un camino que va en una dirección y la literatura, la poesía, emprende otro camino que va en otra dirección. Y ya no hay posibilidad de transitar de un saber al otro. A partir de este momento se cierra. Si Galileo es el que teoriza esta separación, el que aún puede, como Dante, traducir los conceptos científicos en metáforas es Giordano Bruno. Son casi contemporáneos, casi contemporáneos. Giordano Bruno y Galileo. Pues Giordano Bruno es el último que puede aún transitar de la poesía a la ciencia. Galileo es el primero que ya no puede, que fija esta imposibilidad porque establece estos códigos tan diferentes, establece la necesidad de adoptar códigos tan diferentes como son el lenguaje de la matemática en la ciencia, el lenguaje de la metáfora o de la analogía en la literatura. Bien, ¿qué quiero decir? Con esto quiero decir que hay algo irrecuperable en el lenguaje de Dante, algo que ninguna traducción podría nunca conseguir expresar, que es este vaivén, esta fluidez con la cual Dante habla, Dante pasa de las metáforas más increíbles y extraordinarias a los teoremas más rigurosos. Bueno, esto que hace Dante
es imposible para nosotros hacerlo. Y es también un elemento de su libertad y de la violencia de la cual hablaba antes. Entonces, ¿qué puede hacer un traductor? Que quiera un poco, expresar en los mismos términos esta libertad y esta violencia, tal como lo hizo Dante, que es imposible, pero por lo menos dar una idea de esta libertad y de esta violencia. Los dos conceptos, ¿ves?, de libertad y violencia, son categorías que no me he inventado yo, son categorías que ha usado uno de los más prestigiosos dantistas, que es Gianfranco Contini, y posiblemente el que mejor ha analizado el lenguaje de Dante y de la Comedia, que habla justamente de libertad por un lado y de violencia por otro. Bien, ¿cómo hacer en una traducción para que el lector tenga una pequeña idea de esta libertad y de esta violencia? Bueno, entonces, aquí tenemos, podéis leer algunos fragmentos que yo he extraído de los primeros cantos del infierno, para que veáis un poco cómo he intentado yo dar al lector español una remota idea de estas características tan peculiares y potentes del lenguaje de Dante. Bien, estamos en el segundo canto del infierno, ¿veis? Entonces Dante le ha explicado a Virgilio que tiene miedo, no está tan convencido que él pueda hacer un viaje tan arriesgado. ¿Y quién soy yo para hacer este viaje? Un viaje que han hecho San Pablo, que ha hecho Enea. ¿Yo quién soy para hacer este viaje? Y entonces Virgilio le contesta. Os leo el texto en español. Si bien entiendo lo que estás diciendo, me contestó la sombra de aquel grande, vileza es lo que tu alma mortifica, que aflige a veces tanto como para desanimar de toda noble empresa, cual bestia, si por falso ver se asombra. Entonces, en este fragmento, ¿veis? Yo he hecho una cosa que no está en el original. Fijaros en las palabras que hay en negrita, que aflige a veces tanto como para desanimar de toda noble empresa. ¿Lo veis? Como para desanimar. Yo aquí he hecho un encabalgamiento. Un encabalgamiento que no está en el texto italiano. La cual molte fiate l'uomo ingombra, sì che d'onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quando ombra. Bueno, entonces yo aquí he traicionado al texto de la... He puesto un encabalgamiento donde no está. ¿Y por qué? Yo he puesto este encabalgamiento. Bueno, Dante hace un montón de encabalgamientos, ¿eh? No es que Dante no lo use. Pero yo aquí lo he usado donde él no lo usaba. ¿Y por qué? Porque con este encabalgamiento yo he roto un sintagma. Un sintagma que, por definición, tiene que leerse todo junto, que forma una unidad de sentido para desanimar la subjunción y el verbo, ¿lo veis? Para desanimar. Poniendo yo este encabalgamiento, obligo el lector, que debería respetar el endecasílabo, porque la comedia está hecha de endecasílabos, y por lo tanto al final de cada verso hay que hacer una pequeña pausa. Fijaros, a veces los que leen la comedia, fijaros, es muy raro que hagan una pausa después del endecasílabo. El lector de la comedia inconscientemente niega el carácter lírico del texto, el hecho de que son versos, cada uno es un endecasílabo, y por lo tanto hay que marcar el final de cada endecasílabo.
¿Y por qué? ¿Por qué se niega inconscientemente o no? A veces, no siempre, pero a veces se tiende a hacerlo. ¿Por qué? Porque la comedia, además de ser lírica, es también una novela, es también un texto narrativo, cuenta una historia. Y entonces, de manera natural, espontánea, lo que hace el lector es leer el texto respetando la sintaxis, respetando el orden natural del concepto, sin tener en cuenta que en una lírica hay que separar un verso del otro. En la comedia, y este es el aspecto, diría yo, más increíble, más extraordinario de este poema, actúan a la vez dos tensiones, una tensión lírica que se expresa en la autonomía del endecasílabo, como si fuera una canción, como si fuera un soneto, por un lado. Pero por el otro lado actúa otra tensión, que es la tensión novelesca, la cual se expresa en el movimiento narrativo, cuyo respiro tiene la amplitud del tercetto. Como sabéis o no, y si no lo sabéis, os informo yo, el tercetto es un invento de Dante, o sea, no existía en la lírica italiana ni románica esta forma de encadenamiento de los versos. Es Dante que la inventa, es Dante que la inventa para escribir la comedia. En realidad había experimentado con el tercetto en las rimas, pero no importa. Lo que importa es que él, aquí en la comedia, usa el tercetto para encadenar los versos y para dar al verso, que es la medida lírica, también el respiro y el movimiento de la novela a través de la narración. ¿Veis? Aquí tenemos un problema, porque ¿cómo lo vamos a leer este texto? Como si fuera un poema, marcando verso por verso el final, la separación, o en cambio, como si fuera una sola frase. Estudiando un poco la forma metrica della commedia, io he ipotizzato, è una ipotesi che ho, però os la spiego perché credo che vale la pena considerarla. Mi hai preguntato, Dante, come la scrivia? O sea, quando Dante scriveva la commedia, come lo sponia los versos? Come impaginava? Come formateava, diciamo, la pagina? E entonces è llegata alla conclusione che él debía escribirlo, el terceto, en una sola línea, alineando los tres versos del terceto. ¿Y por qué? Porque el giro sintáctico, el movimiento de la sintaxis coincide con el terceto. Y él, escribiendo en una sola línea los tres versos, tiene toda la frase. Luego escribe en la línea de abajo otro terceto y tiene otra frase. Y además puede visualizar las rimas, que son tres y forman un triángulo, que se puede visualizar. La manera en que nosotros leemos ahora la comedia, o sea, con los versos en columna, que aparece desde los primeros manuscritos de la comedia. La comedia, nosotros no tenemos el autógrafo, no sabemos cómo lo escribía Dante la comedia. Los primeros manuscritos que se remontan a los años 30 del siglo XIV, o sea, unos 15 años aproximadamente, 10 o 15 años después de que Dante había muerto, por lo tanto, estamos relativamente lejos del autógrafo, porque debe haber habido una serie de copias entre el autógrafo y las primeras copias que nosotros tenemos. Los primeros manuscritos de la comedia presentan el texto como nosotros ahora lo leemos, o sea, con los versos en columna, pero el inicio de cada terceto está marcado, o sea, hay un espacio en blanco,
como ocurre en muchas ediciones, también hoy en día. Esta, si mi hipótesis es justa, o sea, es cierta, si Dante en el acto de redactar el texto alineaba los versos del tercetto, el hecho de que aparezcan siempre en columna o se remonta al mismo Dante, que quiso que su texto se leyera como un poema y por lo tanto a la hora de publicarlo, a la hora de presentarlo en público, los alineó, después de haberlo pero escrito alineándolos. O bien la iniciativa es de los copistas, que quisieron de alguna manera poner o ocultar o poner entre paréntesis la dimensión novelesca para subrayar la dimensión lírica. Espero que se entienda lo que quiero decir. La comedia es por un lado lírica y por lo tanto está hecha de endecasílabos, pero por el otro es narración novelesca y por lo tanto está hecha de tercetos, que en su conjunto, los tres versos, diseñan el movimiento del pensamiento, del concepto, de la sintaxis. Volvamos ahora al texto. Yo, ¿por qué he roto este sintagma? Para desanimar. ¿Por qué lo he roto? Lo he roto para que se perciba, para el lector perciba esta violencia que está implícita en el lenguaje de la comedia. Esta tensión entre dos movimientos, el movimiento lírico que impone la pausa después del verso y el movimiento novelesco que en cambio exige que el terceto se lea todo entero. Entonces yo poniendo un encabalgamiento aquí, en este sintagma, quiero que el lector reflexione y de alguna manera se quede un poco asombrado de esta dialéctica entre lo lírico y lo novelesco. Por lo tanto, Dante lo hace muchas veces, lo que yo he hecho aquí, Dante lo hace muchísimas veces, no es que Dante no lo haga, pero yo lo he hecho aún más. O sea, yo he querido abundar en esta violencia de la sintaxis en relación con el verso. Y por lo tanto, vamos a ver algún otro ejemplo. Ahora estamos en el canto octavo, que es Flejas. ¿Qué ha ocurrido? Dante sale del círculo quinto y se aproxima a la città di Dite, por lo tanto al círculo sexto, pero antes de llegar llega ve desde en las torres que defienden la entrada de la ciudad, ve unas señales de fuego. A estas señales responde la llegada de un guardián, que es Flejas, que llega con un barco y cruza el pantano. Os leo el texto, la traducción. Nunca impulsó cuerda de arco flecha que por el aire tan rápido fuera como el pequeño barco que yo vi venir hacia nosotros por el agua bajo el timón de un solo galeote que me gritó: llegaste, alma maldita. Veis, aquí lo que he roto, el sintagma que he roto es vi venir, el verbo de la principal, vi y el infinitivo, vi venir. Es un sintagma muy compacto, vi venir. En este caso Dante también lo rompe el sintagma, porque veis, dice: con io vidi una nave piccioletta venir per l'acqua. En el original también, entre vidi y venir hay una ruptura. Pero la mía es más fuerte, porque yo he puesto vi al final de un verso y venir al inicio del otro.
Y por lo tanto he marcado la dissonancia, he marcado che la ruptura del movimento sintattico, una ruptura che produce la interferenza del movimento lirico con il movimento narrativo. Otro ejemplo. Aquí estamos en el canto noveno, aún, entonces estamos fuera de la muralla de la ciudad, están las furias encima del muro, llega la Gorgona, Virgilio teme que Dante pueda verla a la Gorgona y entonces se quedaría petrificado. Y entonces le dice, no, no la mires, no la mires, porque si no, no podremos volver. Os leo la traducción. Así dijo el maestro, y él mismo quiso darme la vuelta y no confiando en mí, los ojos con sus manos me tapó. Aquí veis otra vez, quiso darme el sintagma verbal, lo he roto. Por un lado está la principal, quiso, y la otra, el infinitivo. Es el mismo principio que hemos ya visto. Otro ejemplo. Estamos aún en el canto noveno. En el canto noveno ha llegado el messo celeste, el enviado del cielo, que le ha metido un rapapolvo a los diablos y después de abrir la puerta, vuelve atrás, se marcha. Luego volvió por el sucio camino y no nos dijo nada, aparentando tener otro cuidado en su cabeza del que tenía delante de los ojos. Otra vez, ¿veis? Aparentando tener el sintagma verbal, se rompe por un lado la principal y por el otro el infinitivo. En esta pausa, con esta pausa, yo quiero que el lector perciba la violencia del lenguaje de Dante. Esta es la intención que ha inspirado mi traducción. Algún ejemplo más, algún ejemplo más. Podemos correr un poco la. Bien, sí, al final del canto noveno, entonces hay todas las tumbas con los herejes, los epicúreos, dentro de las tumbas en llamas. Y entonces Dante le pregunta a Virgilio: ¿quiénes son estos que gritan desde estas tumbas? Y oh maestro, ¿quiénes son aquellos que sepultados dentro de las tumbas se hacen oír con sus hondos suspiros? ¿Veis? Aquí en este caso, lo que he roto, el sintagma que he roto, ¿veis? Es aquellos que, el demostrativo y el relativo, son conceptualmente muy unidos, aquellos que, en cambio, yo he puesto aquellos al final de un verso y que al inicio del otro. Y luego, otra vez, ahora en el canto 10, ese es el diálogo famoso entre Dante y Farinata, ¿no? Que se canta, sí, se cantan los 40 el uno al otro, uno es güelfo, otro es ghibellino. Entonces, Farinata, después de haberle preguntado a Dante, ¿pero por qué siguen persiguiéndome a mí, a mi familia? Dante le dice, bueno, para evitar otra matanza como la de Monteverdi. Entonces, le dice Farinata: en cambio, fui yo solo cuando todo el mundo destruir quiso Florencia y que la cara dio por defender. Veis aquí, cuando todo el mundo destruir, es lo que he roto, todo el mundo. Este es un sintagma muy compacto que pero, si uno quiere respetar el texto, lo tiene que hacer. Una fracción de segundo, una pausa mínima entre una parte y la otra del sintagma. Y luego el último ejemplo. Vamos a ver el último ejemplo. En el canto 10, ese es un ejemplo muy complejo. Este es un paso, es un fragmento de los más complicados de toda la comedia. Es la conversación entre Dante, el personaje Dante, y Cavalcante di Cavalcanti. No sé si lo recordáis, estamos en el círculo de los herejes, dentro de una tumba, está hablando con Farinata, de la misma tumba se asoma
otro condenado que está de rodillas y le dice a Dante, bueno, y tú estás aquí, y mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Si tú estás aquí per altezza d'ingegno, se estás aquí por tus grandes méritos de poetas, ¿cómo es que contigo no va también mi hijo? Le pregunta Cavalcante a Dante, dando a entender que Dante y Guido Cavalcanti han sido y eran cómplices, eran amigos, desde luego, pero sobre todo cómplices en la poesía, o sea, defendían una misma idea de la poesía. ¿En qué consiste esta misma idea de la poesía? En el hecho de que la poesía no puede, no, no puede, no, que las metáforas no pueden hacerse al azar, que debe haber un contenido, un pensamiento, un contenido filosófico detrás de cada metáfora, detrás de cada figura poética. Y entonces, implícitamente le dice a Dante, ¿por qué vienes solo? Y no estás también, no está contigo también Guido, que era cómplice tuyo en este proyecto de transformación de la cultura literaria italiana. Y entonces Dante le contesta, e io a lui da me stesso, ahora leo el italiano, e io a lui da me stesso non vengo. O sea, no, no vengo aquí por mí mismo, no vengo aquí por mis méritos, por mi iniciativa, no soy yo el que ha decidido este viaje que hago. Colui che attende là, o sea Virgilio, el que está esperando allí, per cui mi mena, me lleva, me conduce aquí por este infierno, forse cui Guido vostro ebbe a disdén, tal vez a quien vuestro Guido tuvo a desdén, o sea, desdeñó. Entonces, cuando oye esta frase enigmática, Cavalcante, che hace? Di subito drizzato, grido come, se levanta del repente e grida, come dicesti, come has dicho? El tubo, perché Dante ha dicho, ebbe a disdegno, che in Eroe hai tre sbes, solo deve avere un dos, e li ebbe, el tubo, se ha usato il passato, e dice, non vivelli ancora, ya está muerto. Cavalcante ha visto che Dante usa il passato e se cree che este passato significa che Guido sta morto. Bien, il testo è complicato perché teoricamente stiamo nella primavera dell'anno 1300, sì, per lo tanto Guido aún sta vivo, según la cronologia fictizia del viaje. Guido murió en el agosto del año 1300, en la primavera estaba vivo. Entonces, el padre cree entender que el hijo está muerto. ¿Y por qué? Porque Dante ha usado el pasado. Forse qui Guido vostro ebbe a disdegno. Pero es un error, es un error. ¿O no? Porque o se ha puesto entre comillas, ¿veis? Otra posibilidad de puntuación del texto. Otra posibilidad que algunos editores han adoptado. O sea, algunos editores usan la puntuación primera que yo os he puesto, pero otros, y muy importantes, como por ejemplo Gianfranco Contini, o sea, otros editores que conocen muy bien el texto, proponen otra puntuación. ¿Y cómo puntúan? Como os he puesto entre paréntesis. Di subito drizzato gridò, come? Dicesti, e liebbe? Non vivelli ancora? ¿Sabéis la diferencia cuál es entre estas dos lecturas? La diferencia está en las comillas. Están las comillas. El liebre no hay comillas, por lo tanto no sabemos qué es realmente lo que Dante ha dicho. En cambio, en la segunda versión, la segunda lectura, hay comillas, lo cual sobreentiende que Dante efectivamente haya dicho el liebre. Y en realidad, Gianfranco Contini, que es el que más ha reflexionado sobre este texto, dice: Cavalcante ha compreso benissimo, ha entendido perfettamente. Lo veis? Che
¿Qué significa esto? Significa que si yo no pongo las comillas, entiendo que Cavalcante se ha equivocado. No lo ha entendido bien lo que decía Dante. Si pongo las comillas, en cambio, sobreentiendo que Dante sí lo, que Cavalcante sí lo ha entendido lo que decía Dante. No sé si entendéis la diferencia entre si yo pongo las comillas o no las pongo. Es muy importante porque de esta decisión depende luego la idea que Dante se hacía de Guido Cavalcanti y de la relación que tenían entre las dos poéticas. Es un fragmento extremadamente importante para reconstruir la poética de Dante y la de Cavalcanti. Pero todo depende de si ponemos la comilla o no las ponemos. Entonces, vamos a ver, ¿cómo lo he traducido yo? Puesto de pie enseguida, grito, ¿cómo? Dijiste, él desdeñó, no vive ya. ¿Veis? Yo aquí he eliminado las comillas y he puesto una fuerte fractura entre la subjunción ¿cómo? Y el verbo dijiste. ¿Lo veis? Yo me adhiero a la primera lectura, digámoslo así. Siguiendo esta primera lectura, subrayo la ruptura del sintagma, como dijiste. En la otra lectura, la de Contini, por ejemplo, come dicesti el liebe, ¿lo veis? Come dicesti el liebe. Yo traduzco, ¿cómo dijiste? Él desdeñó. ¿Lo veis? Yo he seguido. Y acentuado la primera lectura. Bueno, me parece que lo he, espero haberlo explicado bien. Si no me lo preguntáis, yo lo explico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pinto, por su explicación y por acercarnos tan de cerca, ¿no?, al mestier de traductor, explicándonos, enseñándonos las dificultades, las reflexiones que están detrás, ¿no?, de una tarea tan, tan complicada y tan bonita, además, ¿no?, porque es una forma también de acercar y dar a conocer, en este caso a uno de los poetas más grandes, ¿no?, de todos los tiempos, digamos, a un público no italófono. Me ha gustado mucho lo que ha estado explicando sobre la tensión narrativa y la dimensión lírica, ¿no?, de Dante, esta violencia que se da constantemente por mantener este interés en la dimensión lírica a través del endecasílabo y la tensión narrativa a través del terceto. Y claramente, muchísimas gracias por su explicación, por decirnos, por hacernos entender cómo ha trabajado, ¿no?, su traducción, la traducción de su equipo. Me ha gustado también sus reflexiones sobre la indisciplina estilístico-verbal de Dante, porque es una forma muy clara y muy bonita también de caracterizar su estilo, ¿no? Y nada, yo vuelvo a darle las gracias. No sé si hay algunas preguntas, y si no las hay, yo dejaría las palabras al profesor Arqués para que sigamos con nuestro encuentro. Profesor Arqués, el micrófono, por favor. Y en cuanto usted me diga, pues yo comparto su presentación. Comparto. En primer lugar, buenos días y muy agradecido a todos vosotros y en particular a Giovanni, que nos ha invitado para que sigamos con nuestras reflexiones sobre las traducciones y sobre Dante en España, que ya, bueno, que nos ocupa desde bastante tiempo. Y últimamente pues hemos hecho este gran esfuerzo de editar a Dante en España. Es la primera vez que viene anotado y, en fin, con una, como se merece, digamos, ¿no?
Evidentemente que hay otras y grandes traducciones, pero que vamos a examinar ahora. Entonces, si comparte, empiezo. Sí. Entonces, bueno, voy a dedicarme en particular a algunas traducciones hispánicas, que quiero, digamos, subrayar este hecho, porque evidentemente que hay grandes traducciones españolas, como veremos. Voy a dedicarme solo a las más recientes, pero quisiera también, aquí dar unos pequeños ejemplos de traducciones en otras lenguas hispánicas, como el gallego y el catalán, ¿no? Entonces, los alumnos tienen ya, es decir, los oyentes tienen o tendrán dentro de poco una pequeña recopilación del canto quinto en estas lenguas, y entonces que si lo tienen ya en mano pueden seguir un poco, y si no, bueno, con los ejemplos que voy a poner, pues bastará por el momento, ¿no? Entonces, puede pasar, Silvia, de página. Esta era incompleta. Bueno, estas son un poco las traducciones en las que voy a basar. No, perdón, estas son las traducciones que se han hecho y en este periodo, digamos, desde el 50, de los años 50, pero que no voy a considerar. Pase a la otra, voy a considerar solo estas, dando algunos, perdón, antes la, esta, exactamente. Voy a considerar la de Crespo, no, la anterior, por favor. La de Crespo, la de Echeverría, hay un pequeño error, es Echeverría, no Echavarría, la de Martínez de Merlo, la de Micó, la de Rafael Pinto, de la que acaba de hablar él, y la catalana de Mira y la gallega de Joan Cabana, Darío Joan Cabana. Estas son un poco las que han salido, digamos, desde el 77 hasta la más reciente, que es la nuestra, es decir, la del profesor Pinto. Estas son, pase a la siguiente, estas son las ediciones que más o menos se encuentran, ¿de acuerdo? Y la última, obviamente, es la nuestra. Y aquí son, siga. Estos son los traductores de estas obras, quizá, bueno, Rafael Pinto acaban de hablar, Ángel Crespo, gran poeta que ha traducido a Petrarca y ha traducido a otros muchos, y se dedicó durante muchos años a traducir la comedia. Abilio Echeverría, se dedicó también bastantes años a traducir la comedia. Joan Francesc Mira, traductor, profesor de griego, traductor, novelista, que contemporáneamente a su traducción de la comedia hizo también una novela, escribió una novela que se llama Purgatorio, y es precisamente cuando estaba escribiendo Purgatorio que se puso a mirar las distintas versiones de la comedia, y entonces vio que, bueno, le vino ganas, ¿no? le vinieron ganas de hacer una nueva versión, porque las que leía eran insatisfactorias, ¿no? Precisamente Mira comparte con el Rafael Pinto esta idea de que la comedia es una novela, ¿no? Es más, como veremos luego, o como pueden ver mejor en los textos que tienen, si van a la... Aunque está un poco complicado porque no lo he podido, no he tenido tiempo de pasar el texto, pero digamos que el canto está fragmentado por fragmentos de narración. Y es querido, ¿no? Se separa absolutamente de la tradición para darle relieve precisamente a las distintas, a los distintos hilos narrativos que van existiendo. Darío Joan Cabana, pues, en fin, un poeta gallego muy, muy, muy muy importante, con una tradición
propia que se ha construido y que ha llegado a entrar en la Real Academia Gallega y ha traducido, bueno, su labor de traducción es impresionante. Dos veces ha traducido la Divina Comedia al gallego, ha traducido la Vida Nova y una antología del Deutsche Stil Nuevo, ha traducido todo el Cancionero de Petrarca y As Floriñas de San Francisco. Un gran personaje que vale la pena, al cual vale la pena darle relieve. Luis Martínez de Merlo, bueno, es la mayor, la traducción de cátedra es suya, con, digamos, la edición que hizo Petrocchi, y ha traducido también, ha traducido la Vita Nuova en la edición de Raffaele Pinto, y en fin, y ahora saldrá su traducción de Cavalcanti en cátedra mismo, que estoy, bueno, que hemos terminado él y yo, él con la traducción y yo haciendo pues todo el... Perdonad que esto es siempre... entonces, y Micó, pues, ¿qué vamos a decir de Micó? Gran traductor, grandísimo traductor, ha tenido el premio Nacional, que ha pues tenido ha traducido muchas ha hecho muchas traducciones, principalmente fue premio nacional por su traducción del Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, y bueno, y ha estudiado y traducido a Ulises Mar castellano, es poeta, es filólogo, en fin, ha hecho, nos ha regalado una traducción muy, muy interesante. Bueno, este es un poco, para que me pase por favor a la siguiente, para que sepamos de qué estamos hablando y para darle la mayor importancia a estas personas que se han enfrentado a esa enormidad de traducir la comedia. Por consiguiente, creo que hay que tener un respeto enorme por ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, digamos, una bibliografía, no nos vamos a detener aquí, sin duda alguna, pero es para que sepamos de qué va un poco, ¿no? Y hay distintas, bueno, pasemos, ¿eh? Y si alguien la desea. Vamos a hablar, en primer lugar, siguiendo el hilo de lo que acaba de decir el profesor Pinto, pues de la traducción de la comedia. El primer asunto que hay que deslindar en toda traducción, en la traducción de la comedia, es si se traduce con rima o sin rima. Esto es un primer asunto capital, ¿eh? Es decir, uno se enfrenta a la rima o no se enfrenta, y hay, como pasa a menudo, dos, como se diría en italiano, due scuole di pensiero, ¿eh? Quien la ha traducido en rima, y hay una tradición de traductores en rima muy buenos, y una tradición de traductores sin rima. Pero es importante, ¿no? Entonces, uno de ellos, de los más recientes, es Crespo, Ángel Crespo. Este poeta, traductor ya de Petrarca y de otros poetas, etcétera, pues él parte de la base que tiene que la unidad, leamos, ¿no? La unidad métrica de la comedia no parece ser el verso, sino el tercero, ¿eh? Esta es su base, ¿eh? Lo que quiere decir que el juego de sus 33 sílabas y sus rimas requiere unas reglas diferentes de las que requeriría el simple indicasílabo, con sus tres acentos y sus rimas, si se lo considerase como unidad poética del texto. Rimas. He aquí una de las mayores dificultades, tal vez la mayor de la traducción de la comedia, el verdadero infierno del traductor, ¿vale? O sea, plantea clarísimamente el tema, ¿no? Empezaré por las compuestas, bueno, en fin, ¿eh? Y aquí da además, lo he subrayado en negrita, pues el hecho de la teoría de la compensación, ¿eh? Esto que a veces hay una parte de los traductores que usan esta técnica, pero yo pondría
lo planteo como problema, es decir, ¿qué significa compensar en una traducción de Dante en la que una aliteración, pongamos por caso, ¿no? De las más conocidas, pues eso, al final del canto quinto, canti come corpo morto cade, ¿no? Hay una aliteración fortísima, pero ahí es clarísima la función de la aliteración en este verso. ¿Por qué tienes que hacerla en otro? No, no tiene sentido. Esta es la teoría de la compensación, un poco que, es decir, no tiene sentido, al menos en Dante, donde todo es significante y significado, ¿no? Tiene un significado. De acuerdo, vamos adelante, por favor. Bueno, Martínez de Merlo, en cambio, bueno, cerremos un poco el capítulo porque hay muy pocos textos sobre la justificación del porqué de la rima. Ángel Crespo, a Ángel Crespo sigue Abilio Echevarría, que también rima, ¿no? Desgraciadamente, Abilio no nos ha dado ningún texto que podamos, sobre el cual podamos basarnos para defender una cosa u otra. Es decir, no nos ha dado elementos, ¿no? para hablar de ello. Pero digamos que, en cambio, en el prólogo de Carlos Alvar sí que se justifica, ¿eh? este hecho. Y también es el mismo Cabana el que de algún modo lo justifica. No sé si está un poco más adelante, un momento. Sí, puede por favor ir al siguiente aquí, ¿eh? Cabana, bueno, esta está en gallego, pero vamos, me parece que se entiende, ¿no? Lo voy a traducir. Quisiera copiar aquí un texto que también tengo medio pensado para poner frente a un libro que él quisiera escribir sobre la traducción poética, y cita aquí pues este libro extraordinario de Etkin sobre la traducción poética. Y entonces se refiere a unas reflexiones de Etkin sobre los decasílabos blancos de André Peraté, que era un traductor francés, ¿no? Y dice, traducción de maestro, ¿eh? Y aquí evidentemente es todo muy irónico, dice, le falta tan solo que dan en los tercetos poca cosa, ¿eh? Es muy irónico, ¿eh? Como yo he intentado demostrar, los tercetos no son más que algo exterior, sino que son la esencia misma de la comedia. Imaginaros un poco una catedral gótica reconstruida, pero sin las ojivas ni ventanas, digamos, cuadradas, ¿no? Está claro que Cabana, aunque no nos ha aún dado este libro de reflexiones sobre sus traducciones, está claro que, y esta metáfora es bastante común, que en las bases de esta catedral gótica, que es la comedia, están en el terceto, ¿eh? Sin el terceto, sin este número 3, que obviamente implica muchas otras cosas, ¿eh? 33 cantos cada cántica, y más un prólogo que hace 99 más 1, etcétera, etcétera, ¿eh? Una cantidad infinita de cosas que tienen que ver con el número 3, ¿eh? Por entonces es uno, como digamos, uno de los ladrillos, sino el cemento, ¿eh? de esta catedral gótica, ¿vale? Entonces, tenemos ya a tres poetas que justifican de algún modo u otro este hecho. Está además, ¿eh? Como decía antes el profesor Pinto, el hecho de que esto es una invención, ¿eh? De Dante mismo, ¿eh?
por consiguiente, en fin, él ha querido que la cosa fuera así y que tuviera esta estructura tan característica. Sin embargo, esto, como podemos comprobar si analizamos los... bueno, vayamos vaya al anterior, por favor, al 10, número 10. No, exactamente. Aquí son, aquí hay una de las reflexiones sobre el por qué no utilizar, en cambio, el terceto, ¿no? Tres son los criterios básicos, pues, de los que he intentado partir para este trabajo: la literalidad, la inteligibilidad y la fidelidad al espíritu y al estilo. He prescindido decididamente de la rima y he elegido como vehículo el endecasílabo blanco, conservando así la disposición en tercetos. Aún así, ¿no?, conserva la disposición en tercetos. El oído actual se ha acostumbrado a la ausencia de rima en los textos en verso, y conservar la noción de rima obliga al traductor, que tal intenta, a un tour de force excesivo. Y aunque en ocasiones los logros pueden ser espectaculares, en general la brillantez del resultado suele ir en detrimento de alguna o de las tres premisas que he planteado inicialmente. El criterio que me has guiado ha sido el de conservar rasgos de literalidad que no perjudicase el aspecto artístico del texto traducido. Entonces, esto es de acuerdo. Pase, por favor, después de Cabana, a esta charla. Bueno, pues Joan Francesc Mira, un valenciano que ha traducido la comedia, bueno, dice que, evidentemente, Dante lo ha escrito en verso, y esto no hay es así, ¿no? Pero, como dice el Raffaele Pinto, hay el efecto sin perder la sensación y el efecto de que se trata de una narración, ¿no? La conclusión es que leer la comedia traducida en prosa sería perder una gran parte del componente esencialmente poético, pero traducirla, sigo el rojo, ¿eh?, pero traducirla en tercetos rigurosos y ligados, a pesar de que el terceto es el núcleo ternario, etcétera, etcétera, obliga y pone necesariamente a alterar el original de manera tan abundante y profunda que al final hay tanta parte del traductor como del autor. Esta es su justificación. Pasemos al otro, de Joan Francesc Mira. Bueno, Mira sigue más o menos, pues, diciendo lo mismo. Bueno, dice, y además dice que aceptará sin problemas si le sale alguna rima. Es decir, si alguna rima no buscada, pero sale espontánea, pues la acepta y la pone, ¿no? Bueno, sigamos, por favor. Entonces, Micó es de la misma teoría. He decidido traducir en endecasílabos sueltos que presentan asonancias no sistemáticas, respetando la sintaxis y la disposición estrófica de los tercetos y prescindiendo de la rima consonante encadenada, porque una cosa es la rima generatrice y en manos del autor, y otra cosa muy distinta es la obligación del traductor respetar, además del sentido original, la legibilidad del relato y sus matices estilísticos, sin añadir elementos ajenos, extemporáneos o forzados por la necesidad de rimar. ¿De acuerdo? Y sigue diciendo, la fidelidad no consiste en remedar las consonancias, sino en preservar el sentido literal y reconstruir la condición poética del texto traducido, dando en grado aproximado de legibilidad, y en el caso de la comedia, buscando una pulsión narrativa y una variedad lingüística equiparables a los originales. ¿De acuerdo? Pues está plenamente justificado, sigamos. Y Pinto, pues, dice exactamente lo que nos acaba de decir, quizá con otras palabras, pero habiendo renunciado, solo dice esto, como ya en el libro de las canciones, a la rima, ¿de acuerdo? He mantenido las solas restricciones del endecasílabo suelto, pero, ¿de acuerdo? Con luego añadiendo todo lo que acaba de decir ahora, ¿no? Normalmente el terceto desarrolla una frase sintáctica perfectamente definida y terminada, como nos acaba de decir. Veamos algunos desarrollos en el siguiente de los efectos de las rimas, ¿no? No sé si se ve muy bien, quizá
Tendría que ponerlo más grande, quizá. Bueno, vale, no sé. Basta que lo puedan leer, ¿no? Entonces, bueno, está claro, ¿no? Aquí está, palidecimos. Y nos suspendía nuestra lectura. A veces la mirada y un pasaje por fin nos vencería al leer que la risa deseada, besada por un fogoso amante, este de quien jamás sería apartada, la boca me besó todo anhelante, Galeote fue el libro y quien lo hiciera, no leímos ya más desde este instante. Bueno, está claro, ¿no?, que él intenta construir, Crespo, estos son la traducción de Crespo, y luego vendría, viene la de en Echevarría, y abajo tenéis la de Cabana. Es evidente que buscan la reproducción de esta rima, pero no pudiendo, obviamente, reproducir, obviamente, o vamos, la misma rima, por ejemplo, la rima viso-riso. Tanto Echeverría como Crespo la resuelven con mirada. En cambio, no lo hace así Cabana, ¿no? Lo mismo ocurre en otros momentos del mismo canto. Por ejemplo, en los ejemplos de los versos 5, de Infierno 5, 1 y 3, en los que vemos la rima primayo-guayo. Primayo-guayo, esto no está. Muy, muy complicada y rarísima en el poema. ¿Cómo lo soluciona Crespo? Pues dice, círculo que menos estrecho ceñía, más dolor que mi apiada, más profundo. Echeverría, así bajé del círculo primero al segundo, que menos estrecho ciñe y con más dolor, y es de años, de ayes hervidero. En fin, un sistema de rimas dantesco que es absolutamente muy, muy, muy original. Sí, ponga, baje por favor al otro, que es donde está, ¿eh? Aquí falta, bueno, quizá faltaría los versos originales, pero vamos, ¿eh? Son un tipo de rimas, el dantesco, que aquí, en las soluciones que nos proponen ellos, viene como rebajada la originalidad y la originalidad básicamente, pero en cambio en Echeverría al menos da una metáfora más rebuscada, con el ayes hervidero de ayes. Bueno, no es así lo que hace. Bueno, dice tanto que fai layar o seu circundum, es decir, dice que se lamente, ¿no? Que lamentar todo el círculo, ¿no? Cabana. En otros casos, por ejemplo, en la rima amante tremante, pues los traductores se tienen que apartar de la rima. Por cuestiones también de gusto y de interpretación, o se apartan al menos. La tercina, el terceto, representa, como decía Crespo, el verdadero infierno del traductor, sobre todo por las dificultades de todos tipos que derivan de sus rimas. Crespo, en su examen atento de las dificultades, pues intenta intenta justificar, intenta hacer lo posible, y decía, ¿no?, si he tenido que renunciar casi siempre a situar las rimas en el mismo lugar que Dante, fijaros, esta es la teoría de la compensación, he procurado, sin embargo, compensar esta pérdida en donde se me ha deparado una buena oportunidad, ¿no? De acuerdo, esta es una teoría posible, es una teoría que
se suele utilizar en las traducciones a veces, pero me pregunto yo, ¿qué sentido tiene usarla en Dante, donde todo es tan significativo? Es una pregunta, y es una pregunta que le haría con mucho gusto a Ángel, al que conocí en Venecia hace muchos años, cuando precisamente acababa de traducir Petrarca y estaba traduciendo la comedia. Entonces, también ocurre lo mismo con las rimas duras y con las agudas, donde se intenta la posición, pero no la calidad de las rimas. Bueno, en fin, esto es un poco, digamos, lo esencial de estas traducciones que respetan la rima. Insisto un poco que hay además, o sea, Dante inventa el terceto encadenado que no existía, y a través de ese terceto, que luego pasa a, como sabéis, hay triunfi de Petrarca, y es también desde ahí donde se extiende a otras culturas, pero también Dante da una particular importancia al canto, a los cantos, a la forma de canto, es decir, además de la unidad del terceto, también hay otra unidad que es la del canto. Y esto, en fin, componen, digamos, un número variable el canto está compuesto por un número variable de tercetos, y que están contenidos en esta estructura con una del canto, con una cláusula inicial y otra final, que es verdaderamente interesante ver cómo se conjugan ambas, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, en fin, entramos en el gran problema de esta enormidad, que es el endecasílabo dantiano, lo que él llamaba el superbissimum carmen, es decir, el verso más espléndido de los versos, como declara él mismo en el De Vulgari Eloquentia, porque permite todo tipo de efectos. En lo referente al sistema rítmico, el endecasílabo admite, bueno, tres tipos fundamentales: el acento en la sexta y en la décima, el acento en la cuarta, la octava y la décima, y el acento en la cuarta, la séptima y la décima. Algunos de estos se convirtieron en canónicos al pasar por Petrarca. Y luego hay, además, otra variación importante. Bueno, ese es también un tema importante a la hora de traducir, es decir, de traducir ya no en rima, dejemos tanto para los que riman como para los que no riman, todos estos traductores respetan el endecasílabo. Hay toda una serie de referencias y de reflexiones también en torno a lo que puede ser el cómo tienen que convertir el verso, el decasílabo italiano, o el, perdón, el endecasílabo italiano en un decasílabo español, o bien gallego, o bien catalán, ¿no? Los traductores que respetan escrupulosamente el número de versos suelen optar por el acento en sexta y décima, aunque a veces cambian algunos acentos. Martínez de Temerlo, por ejemplo, en distintos puntos hace recurso al endecasílabo épico, que es decir, en la quinta y en la décima, pero también usa otros, ¿no? En una nota del traductor dice Martínez de Temerlo, creo que está, podemos continuar,
Ahí está. Con respecto al endecasílabo, dantesco es necesario hacer una advertencia capital junto a los tipos de endecasílabo con ritmo par, con acentos de la cuarta, sexta y octava, con sus diferentes combinaciones, que es el que se impondrá mayoritariamente. Bueno, en fin, él hace una también aquí referencia pues, a la poesía española, a Santillana, el introductor de la poesía italianizante, pero y la, su continuación con Garcilaso, Góngora, Quevedo, etcétera, y llegando hasta Jorge Guillén, pero entonces la defensa de un tipo de verso que es lo que ha cuajado de esa tradición en España. Crespo dedica algunas páginas de su ensayo Problemas y métodos de traducción, del que hay aquí este texto, a encontrar una respuesta a la petición, ¿qué tipo y qué tipos de endecasílabo usar para traducir la comedia? Y también él, como la reflexión que acabamos de leer, hace apelación a la historia de este itálico modo de hacer poesía desde Santillana hasta Quevedo, etc., para llegar a la conclusión de que se puede, que hay que partir de esa tradición española para determinar el tipo de endecasílabo, ¿no? De acuerdo, pues entonces veamos algunos ejemplos. A ver, sigamos. Bueno, sigue aquí, ¿no? Lo más mismo. Mira, pues dice lo mismo. Una traducción de la comedia, pues tendría que leerse como narración, ¿eh? Y escrita en un lenguaje que transmita el mínimo artificio forzado y un máximo de naturalidad. Y reproduciendo al mismo momento, contemporáneamente, la base métrica original, el endecasílabo, como es natural, exactamente, bueno, en catalán se llaman decasílabos, y en la naturalidad de los ritmos variados del mismo Dante. Y es muy interesante aquí su reflexión, que se aparta muchísimo de la prosodia catalana al uso, es decir, la más normativa, y dice... bueno, con esto que acabo de decir, mi versión, esta variedad de ritmos puede sorprender un poco y el lector acostumbrado a la regularidad de nuestros decasílabos clásicos, ¿no? De la misma manera que quizá pueden sorprender una cierta elasticidad en la prosodia, como, por ejemplo, el valor de los diptongos o el uso de la sinéresis, ¿verdad? Aquí hay, ah, no, sí. No he hecho versos para que para ser leídos uno a uno, sino para que entren en el flujo narrativo, ¿de acuerdo? Ni he tenido la pretensión de componer 14.000 decasílabos de ritmo riguroso y perfecto, y en cualquier caso los versos dantianos son infinitamente más elásticos que los míos. ¿De acuerdo? Esa es su justificación teórica. Y esto es cierto, porque, como dice él, es en prosodia y en libertad morfológica. Pero Dante no era servidor de la lengua. Se servía de ella a su gusto y, si era el caso, la imitaba. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces, aquí vienen unos versos en los que podemos, pues, adentrarnos y leer un poco estas dificultades. Bueno, esto es, ¿no? Entonces, aquí tenemos Infierno Quinto, que es, vamos a basarnos un poco en estos versos, que son esenciales, ¿no? Entonces, partamos de estos, ¿no? Estamos en el momento en que estamos en el canto quinto, en el momento en que se están delante de Minos, Minos, y entonces describe las acciones que hacemos. Estamos en el primero, luego nos enfrentaremos al segundo. En el primero, pues leemos, «Dico que cuando l'anima malnata li viene innanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor dell'i peccata vede qual loco d'inferno e da essa cignesi con la coda
tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. De acuerdo? Entonces, veamos los resultados. Próxima. No, digo que cuando el alma malhadada llega ante él, confiesa de inmediato y él que tiene del mal ciencia acabada ve el lugar infernal de su reato. Tantas veces el rabo al cuerpo envuelve, cuál grados bajará por su mandado. Entonces, es bastante normal, ¿no? Pues que haya distintas pues diferencias, ¿no? Por ejemplo, pues el pronombre personal que lo hacen otros poetas, otros traductores, podemos seguir quizá lo que hace Echeverría. Cuando el alma desdichada se presenta ante él, confiesa todo, y él, que en esta cuestión no ignora nada, fijaros, Crespo habla de mal, en cambio Dante habla peccata, conoscitor delle peccata, en cambio el primero habla de mal y este no se sabe de qué está hablando. Esta cuestión no ignora nada. Asigna el lugar de extraño modo y también, digamos, alarga o entra en este verso este extraño modo, le será para él, pero en fin, Dante puede sorprendernos o no, pero no se extraña del modo como Minos indica el lugar al cual tienen que ir, ¿no? ¿Cuántas vueltas se chincha con la cola? ¿Cuántos grados señala su acomodo? Sigamos, ¿no? Para así tener ya la visión. Martínez de Merlo, digo que cuando un alma mal nacido llega adelante, todo lo confiesa, y aquel conocedor de los pecados, perfecto, ve el lugar del infierno que merece, tantas veces se ciñe con la cola cuantos grados él quiere que sea echada. Es importante también este final, sea echada, porque para algunos traductores parece como que una vez el condenado tiene ya el juicio resuelto, se va tranquilamente y se tira él mismo o desciende por las escaleras hasta que encuentra el piso adecuado, ¿no? Sigamos. Micó dice, cuando el alma malnacida llega a su presencia se confiesa y Minos, juzgador de los pecados, le asigna su lugar en el infierno, enroscando su cola tantas veces como grados conviene que descienda. Creo que Micó ha respetado perfectamente, ¿no?, el sentido de todo el... Sigamos, a ver qué hace el profesor Pinto. Cuando del mal nacido llega el alma ante él, entera se confiesa, y él, que conoce vicios y pecados, ve qué lugar le toca en el infierno y se enrosca con la cola tantas veces cuantos círculos quiere que ella baje. Aquí, queda más incierto este final, como si tuviera que coger el ascensor, es más violento. O sea, este verso, si no se deja, no recoge, digamos, el aspecto más violento, de que yo sea mesa, ¿no?, dice el original, ¿no? Sigamos. Entonces, bueno, mira, quiero decir, vull dir que quan un esperit mal nascut es troba al seu davant, tot ho confessa, i ell, que coneix molt bé tots els pecats, mira quin lloc de l'infern li pertoca i s'enrotlla la cua tantes voltes com el nombre de graus que cal baixar. También en este último verso, el número de grados que hace falta bajar. Es decir, también no recogería este aspecto más duro, ¿no?, del verso. A ver qué dice Cabana. Siguiente. Y Cabana, pues, digo que cuando hay alma malfadada se pone ante él, confesa y nada esconde, y aquel conocedor de vida errada, ve que parte del infierno corresponde, tantas veces con rabo xinxe ou van, come chances para baixo van.
Bueno, aquí yo creo que se permite, si no entiendo mal, chances, bueno, en fin, también está aquí, pues, no recoge esta violencia, digamos, que acabamos de ver. Podríamos volver al principio y ver la otra parte, los otros versos, que son muy interesantes. Bueno, aquí, ¿no? Quali colombe dal disio chiamate con l'ali alzate ferme al dolce nido, vegnon per l'aria dal voler portate. Bueno, hasta aquí. Sí, vaya al próximo, por favor. Entonces, no. La primera traducción, aquí, ¿no? Aquí. Entonces, os acordáis, ¿no? ¿Cómo, cuál es colombe del deseo llamada? ¿Cómo palomas del deseo llamadas? O, ¿qué alta el ala y parada al dulce nido caer se dejan por amor llevadas? Yo creo que aquí Crespo ha bordado muy bien la cosa, porque yo no sé si se entiende bien estos versos, pero fijaros que Dante es muy preciso en este momento. Dante nos da una imagen de la paloma que está llegando, a punto de llegar al nido, está con las alas aún alzadas, pero ya paradas, no está volando, está con las alas alzadas. Yo creo que es una imagen que todos hemos podido ver cuando vemos a un palomo llegar al nido, o al nido, o a cualquier lugar donde quiera apoyar sus patitas, ¿no? Entonces llega, aún está con las, pero ya no está volando, está con las alas para, digamos, mantener, supongo, el equilibrio, yo qué sé, para terminar, pero, y esta es la imagen exacta. Entonces, veamos, la importante es alta helada y parada. Este es, ¿no? Dice Dante, con l'ali alzate e ferme. Veamos lo que dicen los demás traductores. Echeverría dice, como dos palomas enceladas, con ala abierta y firme al dulce nido. Bueno, digamos que intenta reproducir lo mismo, menos, no sé, quizás se entiende un poco menos. También es interesante ver cómo traducen el deseo, ¿eh? Van por el aire del amor llevadas, ¿eh? Sigamos. Tal palomas llamadas por el deseo, al dulce nido con el ala alzada. ¿Veis? Aquí le falta un elemento, ¿eh? Que evidentemente es complejo, ¿no? Pero digamos, tal palomas llamadas por el deseo, al dulce nido, no se entiende por qué tiene el ala alzada, ¿eh? Es porque están llegando a ese momento, ¿no? Van por el viento del querer llevadas, ¿eh? El querer, bueno, ¿eh? Amor, el querer, el deseo, ¿eh? Evidentemente, todo lo que se acerque más a deseo, pues está más claro, porque se está hablando de ese deseo, de ese talento, ¿eh? Que no obedece a otra cosa que a la lujuria, etc. Sigamos. Micó, como palomas que el deseo llama y al nido acuden con abiertas alas, bueno, tampoco queda claro, digamos, del todo la imagen, llevadas por el aire y por el ansia. Esta ansia yo no acabo de ver que pueda ser, que sea un sinónimo de deseo, pero por el aire, obviamente, pero por el ansia no queda claro. Evidentemente es difícil encontrar una palabra que sustituya deseo, porque en Dante dice en la primera deseo y en la segunda voler, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Si no se repite de deseo, o hay que encontrar amor, o bien otras. Ansia, bueno, pero fijaros que la imagen de las abiertas alas es un poco insuficiente. A ver qué dice profesor Pinto. Como palomas que el deseo impulsa, las alas desplegando por el aire rumbo a su dulce nido que las llama. Yo creo que aquí funciona poco, porque es como si estuvieran aún yendo hacia ahí y no parándose ya en ese momento concreto, ¿eh? Bueno, y también desaparece el voler, que es el sinónimo de deseo,
Sigamos. Mira, en català, com els coloms que, enduts pel seu desig, venen per l'aire al dolç niu, amb les ales quietes i alçades, quietes i levantades, llevades por el impulso. Bueno, impulso no queda del todo claro, pero bueno, lo que es importante es que, trastocando un poco los versos, pues ha puesto quietas y alzadas. ¿Sí? Veamos Cabana qué hace. Entonces, tal como las pombas, por lo amor llamadas, o dulce nido, do seu afán levadas, van por lo ar, do seu afán levadas. Es o dulce nido, do seu afán levadas, van por lo ar. No, aquí hay una repetición. Perdón, aquí me ha faltado algo. Perdón, no puedo decir nada porque veo que hay un error y no puedo subsanarlo. Perdón, a ver si... No lo puedo subsanar. A ver. No, lo siento, este no funciona. Bueno, en fin, estos es algunos ejemplos bastante importantes de el hecho de poder rehacer la cosa de Dante, es decir, la lengua de Dante. Veamos algunos otros pasos. Y bueno, como veréis aquí, casi nadie recoge. Bueno, en fin, pasamos porque yo creo que ya es demasiado cosas que he dicho. Podríamos también hablar de el inicio de la comedia, que no he puesto aquí, pero vamos, todo el mundo conoce, en el medio del camino de nuestra vida, me trovai por una selva oscura, que la dirita vía es marrita, y bueno, pues aquí algunos de los traductores interpretan de modo distinto una cosa u otra. Si es causal, como si, por la que se inclina la mayoría, es decir, que este que, ¿no? En el medio del camino de nuestra vida me vitrovai por una selva oscura, que la directa vía era smarrita, puede ser causal, o está interpretada de forma causal, y ya que, pues que, o bien otros que parecen entenderla como una conjunción modal, en la situación de haber smarrito la vía, es decir, la situación de haber perdido la recta vía, ¿no? Algunos de los traductores pues, lo interpretan en el primer modo, son la mayoría, Martínez de Merlo, ¿por qué mi ruta había extraviado? O bien también Micó, ¿por qué me extravié del buen camino? O también Pinto, ¿por qué la recta vía había perdido? O también Mira, ¿por qué había dejado la recta vía? Y en cambio, pues otros se inclinan por el segundo, ¿no? Por ejemplo, Crespo dice, con la senda derecha ya perdida, y Echeverría, después de dar mi senda por perdida. ¿De acuerdo? En fin, ninguno de ellos se atreve a traducir selva por bosque, cuando, en fin, es verdad que el latín y luego pasó a las lenguas románicas aún con el significado de bosque, pero actualmente, pues, selva es jungla, ¿no? Pero vamos, será por entendido que es una, digamos, es una de estas palabras muy, muy, que pertenecen a Dante y que ya hemos incorporado como si fuese, como si perteneciera a nuestras. Aquí, vaya por favor al anterior. Si me estoy alargando, me lo decís porque espera un momento, vayamos a la 33. Aquí, vale. Entonces, bueno, vamos a hablar de otros temas. Si quisiéramos hablar de las traducciones y en general con todos los mecanismos, bueno, no terminaríamos nunca porque efectivamente tanto desde el punto de vista sintáctico como retórico, etcétera, pues habría que considerar
muchísimas cosas. Hemos visto solo algunas, ¿no? Algunas metáforas que ahora veremos, las anáforas, las omisiones, las prolepsis, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas, ¿eh? Muchos elementos que podríamos examinar en función de la lengua de Dante y de cómo se reinterpretan y se realizan. Pero vamos a centrarnos en unos también del canto quinto, por ejemplo este, ¿no? Ogni luce muto, ¿no? Pues fijaros aquí, ¿no? Hay quien recoge este elemento y quien no lo recoge. De todas luces mudo, es decir, aquí hay una sinestesia, ¿no? La luz no es muda, la luz pues está apagada o encendida, es brillante, es opaca, en fin, ¿eh? Pero en cambio, en lugar de luz mudo me vi luego, de luz enmudecida, de todas luces, de toda luz callado, pinto, ¿no? Que es mut de llum, de toda luz chamudo. En cambio, Echeverría, este lugar sin luz, ¿eh? Pero veis que es una excepción. Otra, que es la aliteración más importante, quizá, de hay la anáfora, pero la anáfora la respeta casi todo el mundo, amar, amor, 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 ¿eh? Que encontraréis en el verso, pero en cambio no todo el mundo puede respetar o respeta al mismo modo la fuerte aliteración que hay al final del canto. Y caí como cuerpo inanimado, y caí como cae un cuerpo muerto, Echeverría, veis que le falta a veces alguno, ¿no? Y caí como cae un cuerpo muerto, caí como cuerpo muerto cae, fijaros quien respeta, digamos, la cadencia del verso de Dante y quien en cambio no. Y caí como un cuerpo muerto cae, y me caí cual cuerpo muerto cae, y vaig caure com pot caure un cos mort. E caín como cae un cuerpo muerto. ¿Eh? Bueno, vemos que cae todo el mundo, pues se más o menos se dedica a recoger este aspecto, que no siempre es fácil de recoger. Veamos lo que viene después. Una breve metáfora de Infierno 13, que no tenéis. Bueno, es la metáfora, bueno, que al hablar del el tronco, que han roto por descuido o por accidente, entonces habla, ¿no? Y entonces y el tronco dice, tu palabra es tronco, y dice, col dolce dir madeschi, ¿no? Chi io non posso tacere, io vo, i, e voi non gravi, perché io un poco ragionar m'inveschi. Veis, aquí está toda la metáfora de la caza con el disco, ¿no? Entonces, esta es una metáfora importante, como todas, evidentemente, pero como veremos, hay traductores que no la consideran por distintas razones, y en cambio otros sí, ¿eh? Pero fijaros que además la rima adeschi, es decir, me atraes, ¿no? Me haces lo posible para que haga algo, y me inveschi, que es precisamente con el disco, es decir, con este pegamento que es un tipo de caza, ¿no? Bueno, pues podéis verlo vosotros mismos, ¿no? Tu palabra es dulce y nada y apaciguado, callaré, no, en fin, desaparece completamente la metáfora en Crespo. Martínez de Merlo la convierte en lisonjas, que evidentemente es el significado de adeschi. Echeverría tampoco la tiene en cuenta. Micó, con dulzura tal me incitas, pero veis, tampoco desaparece. Y Pinto, son tan dulces las palabras con que el señuelo, fijaros, aquí aparece lo de la caza, lo de la atracción, tiendes que no puedo no enredarme, fijaros, aunque no esté los términos exactos
de la caza, el tipo de caza, pero sí que hay dos palabras importantes, el señuelo por un lado y el enredarme, ¿no? En este caso sería más una caza con la red, ¿no? Y en cambio el catalán, ¿eh? El catalán está, también dice l'esca, ¿eh? El teu parlar és dolç com l'esca, y luego dice ambesca, ¿eh? Que es la misma raíz, ¿eh? de la italiana. Y Joan dice falar me prenda, que no puedo calar, no sean graves para vos los ditos meus porque eu me estenda, tampoco. ¿Eh? O sea, digamos que solo dos de los traductores tienen en cuenta esta metáfora, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos un poco. Ah, sí, esto es también otro momento importante del canto quinto, que además creará una tradición importantísima, que es la repetición de espacios. ¿Eh? Aquí y allí, ¿eh? Esto en quien ha leído el Orlando Furioso de Ariosto se encontrará muchas veces esta forma, ¿no? Bueno, pues aquí Dante dice di qua, di là, di giù, di su, es decir, hay este movimiento, ¿eh? Increíble, además con chiasmo, ¿eh? Di qua, di là, di giù, di su, ¿eh? Y bueno, limena, non la esperanza le conforta mai. Bueno, ved vosotros un poco cómo cada uno, pues, de alguna manera puede adaptar estas fórmulas, ¿no? Vale, no lo leo para no cansar más, pero volvamos un poco hacia arriba porque quisiera referirme a la creatividad, aquí, no, más abajo, abajo, aquí. Bueno, una de las cosas que quizá que no pasan desapercibidas, pero quizá podrían pasar desapercibidas, es la gran creatividad lingüística de Dante. Como tenía razón Mira, donde no puede, se lo inventa o se inventa la lengua con mucho gusto, ¿no? Y aquí tenemos una de los momentos, ¿no? En los que aparecen precisamente en el paraíso, donde tiene que inventar un tipo de lengua para describir una cosa que nadie conoce, pues aquí tenemos las distintas formas sin día, es decir, se convierte en Dios, entra en Dios, como encontramos en Paraíso Cuarto. Si adúa, se convierte en dos, no en Dios, en dos. También, sin cinqua, es decir, en cinco. Si disuna, es decir, se separa de la una, digamos, si disuna. Y entonces, bueno, veis cómo un poco podéis seguir las traducciones distintas. Sin trea, se convierte en tres. Sin susi, es decir, va hacia arriba. Son verbos en general que no existían, que los crea Dante, en base a este tipo de fórmula que utiliza con la preposición aquí, con la preposición in, pero hay otros momentos en que utiliza otras formas, ¿no? O también se trasmoda, ¿no? O bien se indova, es decir, en dónde, usando in y dónde, ¿no? Bueno, en fin, está claro que para la mayoría de traductores esto ha sido un campo a explorar y la mayoría de ellos ha recogido, digamos, el testimonio y han hecho lo que han podido y lo que les ha parecido mejor, partiendo normalmente de la base misma de la palabra dantesca para adaptarla a las lenguas. Veamos el último. Uno de los momentos más divertidos es el canto 21 del infierno, que es en los nombres de los diablos, ¿no? El diablo de los diablos, pues cada uno ha recogido también lo que ha podido, pues veis, ¿no? Podéis ir siguiendo, Malacola, casi todos hacen Malacola, obviamente, en gallego, ¿no? Ramón Mau, pero normalmente, pues, escarmillone, desgreñado, greñudo, arrancapelos, desgreñado, greñas locas, esgudellón,
que viene de Escarmillare, bueno, en fin, estos son algunos. Y aquí también se ve pues, que la creatividad de los traductores ha tenido pues, su... En fin, esto es un poco unos elementos que yo quería daros. Evidentemente, como podéis ver, esto es infinito, no se termina aquí. Podríamos continuar entrando en el laboratorio de cada traductor de manera absolutamente detallada para ver cómo, qué soluciones proponen y ver pues, si, qué teoría incluso de la traducción más global y más detallada tienen y si han podido pues, salirse airados de esta... De esta cosa. Queda claro, ¿no?, que en la tradición más reciente lo de la rima queda para otro, ya queda muy, muy superada. La misma Jacqueline Risset en su traducción francesa pues decía que ya no tenía sentido, ¿no?, actualmente buscar la rima, pero sin embargo, si leéis, si por curiosidad o por lo que sea, la traducción de Joan Cabana, os daréis cuenta que, a pesar de ello, consigue una traducción extraordinaria. En fin, gracias por la escucha, espero no haberme alargado mucho. Muchísimas gracias, profesor Arqués, por regalarnos, por esbozar este recorrido, ¿no?, por el universo de las traducciones y los traductores de Dante en esta tarea tan apasionante y complicada de, como usted dijo, rehacer, ¿no?, la lengua de Dante. A este respecto tenemos una pregunta, es una pregunta para el profesor Pinto y el profesor Arqués. Podéis contestar los dos o quien quiera contestar. Justamente estaban comentando que traducir a Dante, traducir en general, pero a Dante en particular, es como no solo traducir un idioma, ¿no?, sino traducir una cultura entera. Y entonces, en este sentido, ¿cómo se transforma el texto y qué peligro tiene una interpretación errónea del texto? Rafael. Dunque, sì, io ho dato alla mia relazione il titolo La traduzione come comprensione del testo. Quindi, ecco, cioè, l'idea che il testo, prima di tradurlo, bisogna capirlo, ecco, mi sembra una cosa abbastanza ovvia. Però io voglio andare un attimo al di là dell'ovvietà. E vorrei invece, come indicare che la traduzione è possibile anche intenderla come ricerca di uno stile proprio del traduttore. Per alcuni poeti, per alcuni grandi poeti, la traduzione di altri poeti è stato un momento importante di formazione della loro propria lingua poetica. Ecco, quindi indipendentemente dalla comprensione del testo, ci si può avvicinare all'ufficio del traduttore nella ricerca di uno stile, per la ricerca di uno stile proprio. E quindi il fatto che i traduttori della commedia siano spesso poeti e non necessariamente o non sempre studiosi di Dante a tempo pieno, sembra indicare appunto l'importanza che ha questa ricerca personale dello stile. La traduzione di cui io sono responsabile e che abbiamo realizzato qui si colloca agli antipodi di questa idea, innanzitutto perché questa traduzione è il frutto di un lavoro d'équipe, e cioè io sono in ultima istanza il responsabile della traduzione e quindi rispondo anche di tutti gli eventuali errori di comprensione o di qualunque tipo. Però non c'è nessuno stile in questa traduzione, perché ad essa hanno contribuito tutti i colleghi. Quindi, diciamo,
l'elemento dello stile che spesso lo stile personale del traduttore che spesso interferisce con l'approccio al testo, nel caso nostro è assente. Ci sono state certo delle idee precise come quella che ho cercato di indicare nella mia relazione, ma non è una questione di stile quella che io mi sono sforzato di rendere attraverso la mia traduzione, ma al contrario è un modo di vedere, di leggere, un'idea che ho io, diciamo così, e i miei colleghi, i miei compagni della commedia. Ecco, quindi su questo punto direi che forse vale la pena riflettere. La traduzione è un fatto di stile o un fatto di comprensione? Se noi decidiamo che la traduzione è un fatto di comprensione del testo, il lavoro dei KIP, cioè l'approccio, la competenza multipla dei traduttori, è fondamentale, essenziale. È chiaro, no? Quello che voglio dire. Chiarissimo. Certo, chiarissimo. Chiarissimo. E allacciandoci a questa sua riflessione, un'ultima domanda. Qual è stata la terzina più difficile da tradurre, più complessa? La terzina, sì. È una curiosità più che una domanda, diciamo. Non saprei, forse... È una domanda un po' difficile, forse la prima, chi lo sa, non saprei. Non saprei rispondere a questa domanda, vede? Non saprei rispondere. Non c'è una terzina più difficile. Io ho dovuto ogni volta cercare di risolvere i problemi che ha posto prima il professor Arques così bene, con tanta acutezza. E lui ha mostrato bene come poi, diciamo, nei fatti ogni verso, ogni terzina viene interpretata dal traduttore. Che significa interpretarla? Che della terzina il traduttore trasceglie di tutti gli elementi che sono contenuti quelli che al traduttore sembrano più importanti e significativi, e quindi fatalmente ne trascura degli altri. Certo. Non saprei dire quale terzina, non saprei rispondere a questa. Certo, è un esercizio, no, di, ovviamente, come dice, di comprensione, interpretazione e anche sacrificio costante, no? Si sacrificano degli elementi in funzione alcune scelte. Sì, forse relativamente alla terzina. Ecco, vorrei aggiungere questa cosa, diciamo, nella mia relazione non ho parlato della rima, ho dato per scontato che rinunciavo, come fanno tanti, a questo elemento, però poi nella relazione ho dato una estrema importanza alla terzina. Questo che vuol dire? Vuol dire che per me la terzina, l'elemento sostanziale della terzina, molto più della rima, è la sintassi. Ciò che definisce la struttura della terzina è innanzitutto la sintassi. Certo, anche la rima, ovviamente, perché per Dante è fondamentale la rima. Quando noi però diciamo, quindi, da questo punto di vista sono lontanissimo da Mira, come lui credo che la commedia sia un romanzo, però al contrario di Mira credo che invece la terzina sia, non solo la terzina, ma anche la decasillabo sia sostanziale, e che cioè bisogna marcare bene innanzitutto la pausa dopo l'endecasillabo e poi la struttura della terzina. Ecco, perché io vedo l'elemento lirico nell'endecasillabo e l'elemento narrativo romanzesco nella terzina. Il fatto di rinunciare alla rima non significa affatto, al contrario, significa dare alla terzina tutto il significato profondo e strutturale che ha. Ecco, diciamo, volevo fare solo questa piccola osservazione. La ringrazio. Non so se ci sono altre domande, credo di no. Io se posso aggiungere una cosa soltanto. Certo. Ogni traduzione è completamente diversa e dipende un pochettino da cosa può fare il traduttore, dal contesto in cui viene pubblicata dalla casa editrice, dal contesto in cui dalla collana. Per esempio, no? La nostra è la prima
traduzione che contiene tante note e come ha detto il professor Pinto prima, lui può permettersi delle cose che magari una traduzione senza le note non lo può fare, perché allora, cioè voglio dire, si dà questa violenza di cui parlava prima Pinto, questa alterità del testo dantesco, ma il pubblico rischia di non capire niente o di capire così poco quanto con il testo dantesco, quindi deve mediare continuamente, no? Se ha le note può chiarire in nota moltissime cose e quindi permettersi maggior libertà, essere molto più vicino al testo originale. Se non ne ha, bisogna fare insomma cose molto complicate per questo molti di loro fanno, alle volte prescindono di metafore di alcuni perché devono farsi capire. Certo, l'apparato no, permette anche una comprensione profonda, effettivamente. Grazie professor Arches, grazie professor Pinto. Sì. Io lascio la parola a Andrea per chiudere. Sí, sencillamente para también reiterar los agradecimientos a los profesores Rosendo Arches y Rafael Pinto por sus ponencias exhaustivas, ¿no? Y también para hacernos su regalo, o sea, dejarnos entrever, en cierto sentido, los entresijos, ¿no? Del oficio del traductor. Con lo cual se lo agradecemos mucho. Y también quería aprovechar la ocasión para emplazar a nuestros amigos, a nuestros estudiantes para el 9 de junio, fecha en la que concretamente otro gran traductor, Mico, nos hablará de Dante la Comedia, de su experiencia como traductor. Con lo cual nos citamos al 9 de junio.